Asimismo, nuestra tercera experta del día aquí, nuestra experta canina, Alexandra Ramos, terapeuta canina. Feliz de tenerte aquí con nosotros, mi corazón, junto a nuestro amigo Apolo, que mejor no se puede portar. ¿Cómo estás, mi Ale? Celebrando el día San Valentín. Muy bien, felices. Felices de poder contarles cómo pueden hacerle el día San Valentín a su mascota, porque no se puede dejar por un lado. Ellos también se lo merecen, todo este mes se celebra con ellos, hacemos diferentes actividades. ¿Cierto, Polo? Tú, mi Ale, tienes 4 mascotas. 4 peluditos, sí. 4 peluditos y de verdad que le dedicas todo el tiempo posible. De hecho, ella siempre nos viene a contar aquí en el News Café cosas que podemos hacer con ellos, porque obviamente ellos son como nuestros niños que están en la casa. Tenemos un primer punto que me encanta y es el pet catering. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, imagínate, ahoritica, hoy por hoy, porque esto antes no pasaba, Ali, ya hay muchos servicios especial para ellos. Especialmente el así como el de el para personas, es como los adultos que como pero los le adultos, llevan mira, tú tienes ay, no, allí Ale. Que Guau es uno de los que promueve el catering de las mascotas, tiene las albóndigas de diferentes sabores, pollo, pavo, carne, o sea, de lo que la pidas, y ellos simplemente van y le sirven así como a uno. Bueno, un poquitico a Apolo desesperado. ¿Tú has hecho eventos con amiguitos de Apolo? Claro que sí, ahorita en casa hicimos un evento donde los invitados eran los peludos y ellos tuvieron un caterer de albóndigas, cada cual cogía lo que querían, o sea, le servían en su platico lo que querían, tuvieron su estación de agua, tuvieron su estación de galletitas, tuvieron sus diferentes snacks, porque era para ellos. Oye, pero qué lindo este negocio. Sí, qué lindo, ¿cierto que sí? Bueno, los invito a que siempre ocupen a estas personas que prestan sus servicios, porque ahorita, tanto para personas como para los peludos, hay catering, así que bueno, no se pueden olvidar de ellos, ellos son parte de nosotros. Me encanta, sí, ellos han venido aquí al show también, pero no sabía que lo hacían así como para claro, eventos. Claro, es un perro muy famoso que hay aquí y en realidad, pues, o sea, es lo que tú puedes hacer para los perritos, porque imagínate, ahora tienen, antes a la gente, no, los perritos por allí y como que tomen agua allá donde tiene la agüita. No, ellos también son parte de nuestras vidas, Ali. Por ejemplo, como dice el dicho en inglés, mis hijos tienen paticas. Oh, sí. Pues mis hijos tienen paticas, así de sencillo. Entonces, el que tiene hijos con los muchachitos y el que tiene perritos con sus peluditos en casa, entonces se les da una estación de catering, el agüita, las galletitas y todo lo que sea saludable para ellos. ¿Cuál es el furry friend? Furry friend. Ah, el furry friend son los amiguitos, o sea, los peludos. Uh-huh. Que son los amiguitos. Ahí tú estás viendo, mira. Ay, se hizo un estilo de picnic para poder compartir. Se llevó una música, un violinista, uh-huh. que es apto para sus oídos, porque es lo que debes de hacer. No vas a llevar una batería, porque se van a asustar los perritos. Entonces vamos a pensar en ellos. Un violín con música muy suave es muy pet friendly. Como puedes ver allí, a Batman y a Thor están totalmente al lado del violinista, porque la música los está relajando, la están disfrutando. Ellos están teniendo un día súper relajado. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que el perro no se esconda. Tenemos la foto del picnic, que la vieron. ¿Por qué fue un picnic? Porque queremos compartir con ellos, no dejarlos por fuera. Te sientas en una mesa alta, ellos quedan pues totalmente, no pueden llegar a uno. En cambio, si estás en el piso, estás compartiendo con ellos. Entonces les sirves sus albóndigas, ellos pueden estar comiendo el mismo contigo. Y me encanta porque tienen la fiesta personalizada, mira qué hermoso. Exactamente. Sí, Apolo, te gustó mucho el party que tuviste con tus amigos. Y es algo que no podemos olvidarnos, entonces vamos a hacerlo totalmente pet friendly en nuestros eventos, ¿no? Sí. Sí, mi amor, le gustó. El día de lo que quiera celebrar, sus cumpleaños, siempre tienen derecho la película. ¿Y esto cómo es? ¿Esto es cine para ellos? Bueno, ahorita en el mes de febrero, tenemos el 25 de febrero un cine para perros. O sea, mira, ellos pueden tomarse el asiento, mira, aquí está la información, es en Bricol, en mi página está toda la información, y tú llevas a tu peludo. Si júrame chiquito, que se portan bien. Se portan súper bien. Si es chiquito, lo colocas en tus piernas. ¿Qué pasa, Apolo? Es el agua. Si es chiquito, lo pones en tus piernas. Si es grande, le das un asiento como Apolo o Odín que viste allí y ellos se ven toda la película. Claro, ojo, tú vas a llevar a tu mascota si sabes que se entretiene, que se distrae con algo, ¿no? El perro que va a ladrar toda la noche y que va a atacar a los perros y que va a estar, pues, súper imperativo. Pero tú sabes que, Ali, cuando todos están allí y se apagan las luces, se prende la película, se pone entonces es como si supiera, porque los sonidos y eso se quedan mirando la pantalla como qué está pasando. Y pues siempre hay una película animada que sea pet friendly, o sea, que le llega a los oídos de ellos. Gracias, mi Ali. De verdad quiero felicitarte públicamente porque haces una labor muy linda con tus peluditos aquí en la sociedad de Miami. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ahora pasamos con Cristian Latina, que tiene el horóscopo del día.